Bienvenidos amigos, esto es todo lo que pasó en AEW Dynamite del 12 de junio. Abrimos con el campeón Swerve Strickland, bastante over con el público, se refirió a su rival en Forbidden Door recordando sus enfrentamientos contra Kenny Omega, Konosuke Takeshita y Bryan Danielson, aunque aparentemente no le gustó la lucha que tuvo con Roderick Strong. Sí, seguramente fue la más bajita, pero tampoco fue mala, ¿eh? A pesar de que puso bastante over a Will Ospreay, dijo que él no será un objetivo fácil de vencer y que respeta que sea un campeón defensor. Así haya gente que se ponga a llorar porque lucha de demasiado en un show de lucha. Swerve dijo todo esto porque quería comparar a Will Ospreay, el campeón defensor, con los EVPs que hasta ahora no defienden ni un solo de sus campeonatos. Fue entonces que The Elite hizo su aparición. ¡Bitch! Los casi dueños de AEW aseguraron que a pesar de todo lo que han hecho en sus luchas bastante extremas, hay luchadores en el vestuario que no los ven como violentos, por lo cual retaron a quien sea que se anime a luchar en Blood and Guts. Matthew Jackson aseguró que era el momento perfecto para que los campeones se unan, ya que tradicionalmente en Blood and Guts son 5 vs 5 y a The Elite obviamente les falta un miembro, le ofrecieron este lugar al campeón mundial dándole una ofrenda de paz. Las zapatillas oficiales de los Young Bucks que ya están agotadas, dato no menor. El campeón, a diferencia de muchos que reciben un regalo que no quieren y lo termina aceptando de todas formas, no se contuvo al decir que esas zapatillas eran muy pequeñas para él porque eran las zapatillas de Matthew Jackson y que además el collar de Matthew estaba completamente fuera de moda. Mira esas cosas, parecen los collares de Marge y Lisa Simpson. Luego tomó las zapatillas y las donó a unos afortunados fans. Todo este segmento se acabó con la aparición de The Acclaim, evitando que The Elite le haga daño al campeón mundial. Todos estos fueron detenidos por Christopher Daniels, quien dio inicio a la primera lucha del show, Jack Perry sin su indumentaria para luchar, versus Dustin Rhodes. El ex Goldust inició dominando un poco, aunque los dos terminaron descubriendo el esquinero, esto va a ser bastante importante. El combate continuó su rumbo y pasó fuera del ring con Jack Perry dominando al veterano, lanzándolo al poste y a las escaleras metálicas. Ya de regreso en el ring, Jack se vio demasiado arriba intentando imitar a Kenny Omega con el V-Trigger, recibiendo el Power Slam de Rhodes, quien tras atacar con un bulldozer distrajo a Aubrey atacando a los hijos no nacidos de Jack Perry, lo sufre la pobre Anna Jay, buscando la victoria con el Crossroads que solo le dio una falsa caída. Como dice la Biblia del wrestling, si en alguna lucha un esquinero es descubierto es porque eventualmente se va a terminar usando. Y eso pasó. Dustin terminó de cara sobre este esquinero y también lo plantaron en el concreto fuera del ring con una DDT. Con esto Jack intentó buscar la victoria por conteo fuera del ring, pero Rhodes logró regresar a duras penas, recibió un golpe bajo y la cuenta de 3 tras terrible rodillazo de Jack Perry. A mí no me emociona para nada ver a The Acclaim en Blood and Guts, mucho menos si Billy Gunn está envuelto. No quiero ver a Billy Gunn en una Blood and Guts, no lo hagan por favor. Pasamos a Orange Cassidy, quien consiguió una nueva amiga que puede cubrirle las espaldas en su lucha por equipos junto a Kyle O'Reilly y Mark Briscoe, quien puso bastante over a sus compañeros de esta noche, ganándose la admiración de Kyle O'Reilly. Turno para el Toro Blanco Rush versus Deon Russman. No hace falta que lo digan, ustedes ya lo saben porque deben estar leyendo la Biblia del wrestling. Si un luchador no tiene entrada, es sinónimo de que lo van a squashear. Y eso fue lo que pasó. Rápidamente fue masacrado por Rush con su clásico tratamiento en las barreras del público para luego rematarlo en el esquinero con los cuernos del toro. Con el final de la lucha, el mexicano tomó el micrófono para dar una promo bastante ochentosa, diciendo que los estadounidenses son débiles. Fue entonces que MJF, menos mal el público no comenzó a gritar USA, USA, Dios mío, estoy harto de ese grito. Igual que el Watt, desaparezcan esos dos. Llegó para lanzarse golpes con Rush, aunque se terminaron uniendo para deshacerse de la seguridad y seguir intercambiando golpes hasta que acabaron detrás de escena lanzándose cosas y rompiendo mesas hasta que por fin los pudieron separar, acabando con la participación de estos dos que la próxima semana abrirán Dynamite sin cortes comerciales. Tercera lucha del show, Orange Cassidy, Kyle O'Reilly y Mark Briscoe versus Konosuke Takeshita, Kyle O'Reilly y Roderick Strong.
A Kyle Fletcher le tocó sufrir primero con Kyle O'Reilly y luego con Mark Briscoe, por lo que Konosuke Takeshita recibió el tag encargándose de sus tres rivales sin ningún problema, demostrando que él es el que está over. Orange Cassidy apareció en el combate con una doble huracarrana para que Mark Briscoe, Kyle Fletcher y Orange Cassidy también se lancen uno a uno fuera del ring. Más adelante en la lucha, O'Reilly se deshizo de Fletcher y Takeshita con un doble Dragon Screw. Cassidy remató a Fletcher con una DDT desde la tercera cuerda para una falsa caída, dando inicio al clásico momento de AEW en donde todos comienzan a intercambiar movimientos, acabando con una Brainbuster en el esquinero sobre Cassidy para una cuenta que fue cortada por Mark Briscoe. Esto no detuvo a Konosuke Takeshita, que ingresó atacándolo a Mark, dejándolo tumbado en la lona para que Kyle Fletcher lo ponga a dormir con un pile driver, una especie de Tombstone pile driver, pero al revés. Muy bonita le quedó. Sentí un poquito de miedo por Mark Briscoe, que terminó recibiendo la cuenta de 3. Ya que Trent estaba por los alrededores, esta lucha no se detuvo con los campanazos, ni siquiera para Willow Nightingale, que terminó siendo atacada por Chris Statlander. Tuvimos la sorpresa de que Shingo Takagi de New Japan Pro Wrestling hace su ingreso oficial al torneo de Owen Hart. Ya vamos dos luchadores confirmados en este torneo, Shingo Takagi y Bryan Danielson, y al final de este video tendremos a uno más, así que quédate hasta el final de este video. Christopher Daniels anunció que los Young Bucks y Kazuchika Okada van a tener luchas eliminatorias. Ya saben cómo funciona esto: si el rival les gana a los campeones, obtienen una oportunidad titular. No es muy difícil de entender, pero hay gente a la que le molesta esto por alguna razón, no sé. El asunto es que los campeones se van a enfrentar a unos rivales. Si alguien interviene, los retadores obtendrán su oportunidad titular. Samoa Joe y Hook, tras escena conversando un poco, subieron unas escaleras y atacaron a los Premier Athletes, quienes fueron squasheados. Hook demostró estar aprendiendo de Samoa Joe, evitando el ataque en la esquina, y ganaron por sumisión con el Coquina Clutch de Samoa Joe, o Red Rum cuando lo hace Hook. Hasta Shibata participó durmiendo al pobre Mark Sterling, que es solo un abogado. Yo sé que es pero es solo un abogado. Entiendo que los Premier Athletes solo han sido para presentar a este nuevo equipo, grupo, no sé qué son. Veremos si esta historia acaba en la clásica traición de Samoa Joe, o esta vez van por algo nuevo. La latinoamericana Stephanie Baker está confiada de llevarse la victoria en Forbidden Door para convertirse en la primera campeona Strong de New Japan Pro Wrestling y también campeona TBS. Para que esta lucha se dé, primero la campeona Mercedes Moné debía retener su campeonato ante Zeuxis, la compañera de Baker en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Buen tiempo para la lucha femenina, fueron alrededor de 10 minutos en donde Zeuxis puso a trabajar a Mercedes, quien se vio bastante rápida, aunque no tanto, al buscar un huracarrana, y aunque recibió algunas patadas de su rival, Mercedes supo reponerse fuera del ring usando la mesa de comentaristas. Sin embargo, Zeuxis no se quedó tranquila, evitando el ingreso de Moné al ring, quien también recibió un tope de la puertorriqueña. ¿Aceli, eres tú? La representante del Consejo Mundial continuó dominando la lucha sin problemas y con cuentas que solo llegaban a dos hasta los rodillazos y meteora de Mercedes, que continuó buscando los tres amigos, pero solo llegó a dos porque Zeuxis le destrozó la cara con este hermoso movimiento. Si sabes cómo se llama, déjalo abajo en los comentarios porque quiero saber cómo se llama ese movimiento. Lamentablemente para la puertorriqueña, el poder del buqueo dictó que debía recibir la cuenta tras el Money Maker, cosa que pasó, y Mercedes retuvo su campeonato TBS para ahora sí centrarse solo en Stephanie Baker. No tengo dudas que la chilena va a superar este combate, pero Zeuxis contra Mercedes Moné fue una muy buena lucha. Háganse un favor y mírenla completa si es que AEW la sube a su canal de YouTube. Pasamos a la luchadora que se ha ganado al público de All Elite Wrestling. La 5 veces campeona de Stardom, Mina Shirakawa, asegura que ha llegado a Estados Unidos para llevarse todo el oro. Eso incluye el campeonato mundial de Toni Storm, a quien enfrentará en Forbidden Door a finales de este mes. Por otro lado, la eterna Toni Storm se enteró que la próxima semana tendrá que firmar un contrato con la japonesa, con Mariah como la mediadora, para que las dos se calmen porque las dos la quieren. Tiempo para el show favorito de todos, tiempo de televisión en donde nunca es tarde para aprender. Chris Jericho agradeció a todas sus ramas por comprar su mercancía, y tras parafrasear algunos de los versículos más oscuros de la Biblia del wrestling, dio ingreso a Private Party. Jericho no los dejó ni hablar porque les dijo que su entrenamiento tenía fallas y que él, al haber entrenado con Stu Hart, podía ayudarlos bastante. Así que Isaiah le pidió, a nombre de todos, que le enseñe a subir a la tercera cuerda, por lo que Jericho inició la clase solo para ser traicionado por sus
nuevas ramas que se deshicieron de Big Bill y Brian Kidd para rematar a Chris Jericho con un sentón y el mejor shooting star press que vamos a ver en este show, para cerrar así el mejor segmento de televisión de los miércoles con respecto a la lucha libre. Un combate más para Forbidden Door, ya todos lo sabíamos si tienes Twitter o X, pero no si estás viendo este video. Por el campeonato de IWGP, Tetsuya Naito buscará recuperar su cinturón en el evento de All Elite Wrestling y así devolver la visita. Sexta lucha, Daniel García versus Nick Comoroto. A pesar de que Nick se ve bastante imponente, no hizo absolutamente nada, solo recibió los ataques de García, mientras era cuidadosamente observado por Will Ospreay. Bien ahí porque Dani está yendo por el campeonato internacional, pero también por MJF. ¿Por qué? No entendí por qué apareció MJF. Por cierto, la lucha, que no duró más de 2 minutos, acabó con el Red Cross de Daniel García. Pasamos a Pac, que anuncia que está cansado de perder, parece mi selección de fútbol, por lo que anunció su ingreso al torneo de Owen Hart. Vamos a tener series de luchas 5 estrellas. Llegamos a la séptima lucha y main event por el campeonato internacional. El campeón Will Ospreay, que entregó el contrato de Forbidden Door a Swerve Strickland, versus el retador Rey Fénix. Como era de esperarse, ambos iniciaron con movimientos bastante rápidos, de esos que critican a algunos fans, aunque esos mismos fans no pueden bajar las escaleras y hablar al mismo tiempo. Hay que decir las cosas como son. Tras esto, Fénix obtuvo ventaja con una huracarrana y, aunque terminó fuera del ring por una patada, supo recuperarse rápido con una nueva huracarrana hacia afuera del cuadrilátero, regresando con una plancha para una falsa caída. El campeón lanzó unas patadas deteniendo el ataque de Rey Fénix, que buscó la super huracarrana desde la tercera cuerda, pero Will Ospreay demostró toda la habilidad que tiene cayendo de pie como gato. Esto generó que Rey Fénix diga: no, este está pendejo, no voy a dejar que se luzque el solo, así que evitó una DDT con toda su agilidad cayendo también de pie, pero lo que no pudo evitar fue el Michinoku Driver, cediendo una cuenta de 2. Continuando con el combate, Fénix sacó de la nada una Octopus Lock que no le dio la victoria, así que varió el movimiento a un Crucifix Bomb, y al fallar en este intento de cuenta fue por el suplex alemán con puente, pero nuevamente solo obtuvo una falsa caída. Aunque falló la primera Oscotter, el campeón no se dio por vencido conectando el movimiento en su segundo intento, pero solo obtenía falsas caídas y era sorprendido a cada momento por Rey Fénix, quien buscaba la victoria por una cuenta rápida, así que al cortar una de estas cuentas, fue Ospreay quien sorprendió a Rey Fénix con una terrible ojo oculta de la nada, pero también sorprendió a Swerve Strickland, pues robó los pisotones desde el esquinero para ahora sí rematar a Rey Fénix con la ojo oculta, reteniendo el campeonato continental. Al finalizar el combate, fue encarado por un muy enojado Swerve Strickland, que perdió el campeonato mundial para que Ospreay modele un poco con ambos campeonatos. No le quedan nada mal en realidad, pero ya para cerrar Dynamite, Swerve recuperó el cinturón de las manos de su amigo para lanzarle una pequeña amenaza antes de abandonar el ring y darle cierre a este Dynamite, que estuvo bastante divertido. Presentó muy buenas luchas como el main event, Zeuxis versus Mercedes Moné, y las luchas de tercias tampoco estuvo mal, me gustó bastante. Yo le pondría de nota a este Dynamite, le pondría un... Espero que te haya gustado el resumen de Dynamite. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Muchas gracias también a los miembros del canal, a Cristian Cerón Tueros, MaxMTZ, Extreme Zombie, Andrea, Sikjava CR, Cris Alpizar, Claudia Barca, Ricardo Platas, Eric Castillo, Fenrir 1224, Omar Marín, Raciel Evans y Enrique Bolívar Cruz. Muchas gracias, mis hermanos, por ser miembros de este canal. Recuerda que por menos de $1 puedes volverte miembro de este canal, obtienes menciones al inicio y al final de los videos, emojis exclusivos para que los uses en los directos del canal mientras vemos Dynamite y Collision, y cualquier video que no se resumen lo ves 24 horas antes. Como siempre, aquí están todos sus comentarios del último video de Dynamite. Muchas gracias a toda la gente que comentó. Ya sabes que la interacción con el video hace que YouTube comience a recomendar más este video y también este canal, así que deja tu comentario. Lo que piden todos los creadores de contenido, no olvides dejarte un like, tu comentario y suscribirte, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Te estaré dejando unos videos por aquí que podrían interesarte para que te enteres de todo lo que pasó en AEW esta semana. Y como siempre les digo, disfruten la lucha libre y no las empresas. Pásenla muy bien y nos vemos en el siguiente video.